Es que qué preciosidad de bicho, ¿eh? Estamos yendo a la armería a recoger el rifle. Tenemos muchísimas ganas. Nos lo han limpiado entero. Nos han puesto todo perfecto para esta cacería que vamos a empezar. Y tenemos un montón de ganas de verlo. Vamos a preguntarle a José qué tal ha quedado aquí en la armería. Y os contamos, ¿vale? ¿Y por dentro también, de cañón? Sí, claro. Pero mucho, mucho, ¿eh? Mucho, mucho, tío. Tienes que mirarte la mano, seguro que puede ser tu mismo sudor. Ya me dijiste. No sé, es la primera vez que me pasa, ¿eh? El mismo sudor. Al Rebeco, nos vamos. Lo vas a pasar muy mal, ¿eh? Lo vas a pasar muy mal, ¿eh? Qué bien. Nada, todo listo. Me refiero, está puesto a tiro, pero no se habrá movido. No. No, pues no, eso no es a lo que me refiero. Sí, por nosotros. La licencia. Qué ganas de probarlo, ¿eh? Vale. Como te he dicho, el rifle lo hemos limpiado, lo hemos desmontado todo. Vale. Tiene los enclajes seguros, tiene ya la bola de... ya montado de plástico, el cañón es muy preciso, está limpio por dentro, vale. Te hemos engrasado lo de la montura para que no tenga holgura ahora por si acaso coges humedad o te mojas, vale, y ya está, ya todo está. Lo demás genial. Está listo, ¿no? Entonces... lo tienes preparado para darle un recibo a un Rebeco de esos, rápido. El Ferrari, como tú dices, además es que no lo estrenó prácticamente. Tienes que darle. Es el momento, además cierra la temporada ya, así que todo listo. Y a ver qué tal se nos da. Tengo muchas ganas, ¿eh? Ya te contaré a la vuelta y te mandaré este no te de seguro. Todo. No llevamos. Vale. Te contaré, ¿vale? Venga, gracias por todo. Hasta luego. Cuídate. Nos vamos. Ya hemos recogido todo. Ha quedado espectacular. Cómo le han quitado todo el óxido y cómo me lo han dejado listo para esta cacería tan difícil. El Rebeco, al final nos vamos a enfrentar a situaciones que tenemos que tener plena confianza en nuestro equipo y así como no vamos a tener excusa para fallar. Así que nada, vamos a cargar las cosas ya, las armas, dejar todo listo y empezamos a cazar desde ya.
Llevamos aquí todo el equipo, dron para vestirnos, cambiarnos, las tiendas de campaña también y las botas, Antonio, que nunca falla. Está. Por ahí van las tiendas y nada, pues nos vamos ya. Gonzalo, vámonos. No, estamos listos, ¿no? Joder. Hay poco, ¿eh? Como siempre. Sigue llamando. Bueno, buenas noches. Acabamos de llegar y de montar todo. Lo que pasa es que esta gente es muy vaga y ya están durmiendo. Aquí no se puede dormir. Ahí está Gonzalo. Por aquí va Luis. Luis, ¿estás vivo? No. Vale. Y por aquí mi tienda. Así que nada, chicos, mañana empezamos a subir las montañas y a cazar. Bueno, mi primera Rebeca y la segunda Gonzalo. Y a ver si tenemos suerte. Hasta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo has dormido? Bien, ¿no? Me pesa frío. ¿Has pasado algo de frío o no? Me pesa frío. ¿Qué es eso? ¿Qué me quieres decir con eso? No te voy a preparar nada. Buenos días. Estamos ya aquí en la montaña. Primer día, con muchas ganas. Hemos dormido muy bien, la verdad. Un poquito, porque llegamos ayer a las 2 de la mañana y entre que pusimos las tiendas y demás, y nos hizo las 3. Pero bueno, estamos esperando a Ramón ahora que llegue y empezar a cazar. De momento, el cazadero, como veis, es un poco pedregoso. No es tan alto como me imaginaba, pero sí que va a ser duro. Y aparte, como ha llovido, tenemos que tener mucho cuidado con las rocas porque nos podemos dar unos golpes bastante importantes. Y con el equipo y demás, hay que tener cuidado. Ahora despertaremos a Gonzalo. De alguna manera, esto no puede ser, no puede ser. Está ahí durmiendo, pero nada, mona, hecho, me voy a venir a cazar, no a dormir. ¡Huracán! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Está ahí al lado! ¡Huracán! ¡Arriba! Calado, tú. Normal, pero entero, ¿eh? Toda el agua que hay. Esto se llama karma también. ¡Ah! Oh. Porque está muy jodido, ¿qué? Sí, son las medicinas. Esto no. Me lo ha preparado mi madre, por si me pasa algo. Ay, para los golpes. Para los días que estás un poco suelto. Es que me lo creo, lo peor de todo. Luego llevo aquí unas tijeritas por si tengo que hacer alguna manualidad con hojas, lo que sea. Un poco de todo. Como dice mi madre, hay que ir siempre preparado al campo. Para cualquier adversidad. Así me gusta, Ramón. ¡Ducate! Llevamos como media hora subiendo. Precioso, espectacular el sitio. Hemos llegado como a un punto medio, a una explanadita, y estamos empezando a ver los primeros rebecos. Vamos a sentarnos, descansar, mirar muy 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 bien cada rincón y decidir qué rebeco le podemos hacer una entrada, cuál cumple con lo que venimos buscando. Venimos buscando dos hembras bonitas.
Ignacio está emocionado. Parece ser que va a ser complicado con el arco, pero Ignacio nunca desiste. Hay que estar siempre ingiriendo calorías y comida para reponer todo lo que estamos gastando. El sitio es espectacular. Mira, qué escarpados. ¿Por qué nos gusta tanto el Rebeco? Porque no te haces a la idea de cómo un animal puede sobrevivir en lugares tan inhóspitos y duros como estos. Es que no puede. Vamos, o sea, eso, lo que tú tardarías a lo mejor 2 días enteros en cruzarlo, ellos se lo hacen en 10 segundos. Y luego, porque es que aguanten las temperaturas extremas, el frío, la nieve, no sé. El Rebeco nos vuelve loco por eso. Sí, porque están ahí, ¿eh? Están a 4. Gon, vamos a bajar y están a 4. Oye, al final, ¿qué pasa? ¿La serie es para ti o qué? ¿Qué pasa? ¿Sí, eh? Hijo es que puta. Siempre al final. Siempre ese puto caliente. No, si se van a poner en la pedrera. Ya, pero si bajamos la pedrera. Vamos a mover rápido porque se han movido con el disparo. Unas hembras que hay alguna que parece buena. Entonces vamos a intentar cazarla con el rifle.
animal tumba o no. No, que no, no me gusta tirar a los animales tumbados. Y está la Rebeca tumbada. Hemos intentado tirar piedras para que él se levantase, pero en vez de aguantarse, ha huido. Se ha metido en la zona sucia. Pero bueno. Ya se va a hacer. Espectacular. ¿Qué? Rebeco, tú. Chaval, enhorabuena. El primer rebeco cantábrico. Precioso, macho. Joder, qué lance tan inesperado, además. ¿Por qué siempre tienes que ser el primero en empezar la faena, tío? Venía un poco por las nuestras. Terrible, yo ni me lo esperaba. Ha sido una sorpresa. El calentamiento nivel... Extremo. No, hombre. O sea, hay un nivel de calentamiento, está otro más, y luego Ramón, cuando ha visto ese macho viniendo hacia nosotros, yo lo tiro. Y además, tu primer rebeco, y... ¿no? Cantábrico, precioso. El primer rebeco cantábrico, precioso, macho, con un grosor espectacular. Encelado completamente. Y la verdad que... Venía por nosotros, ¿eh? No, que el bicho ha cumplido perfectamente. No, eso es de aguantar la caza y saberla leer, básicamente. Yo todavía estoy que no me lo creo. Además, espectacular. Es el sitio donde estamos, todo. O sea, qué bonito bicho. Pues nada, seguimos cazando. Enhorabuena, Ramón, tío. No, muchas gracias. Ahora tocará a vosotros, ¿no? A ver si es verdad, macho. ¿Dónde se ha visto esto, eh? Joder, acompañamos a cazar a Ramón, ¿vale? Cuando vamos a cazar, porque eso es lo que hacemos de momento. A ver si nos toca ya a nosotros, porque no... Tocará. Ah, hemos tenido oportunidades. Ignacio ha tenido la suya. ¿Y este te las haces de pecho entonces? Sí. Yo creo que siendo el primero, además me ha hecho una ilusión terrible, que es lo importante, que te haga ilusión. No me lo esperaba. Así que encima, 100 veces mejor. Estoy que todavía ¿Cómo es ver esto en el visor? Y... Pues si os digo la verdad, igual que me pongo nervioso muchas veces, lo he visto tan claro. Es que estaba caramelito. Está en 150 metros como mucho, sí. Es que nos ha cumplido desde los 200 y pico hasta los 100 y pico. Le hemos pegado una vocecita y ha dicho a ver quién me llama. No, sí, porque si no sería. Sí. Y... ¡Ah! ¡Joder, qué reventada de día, macho! ¿Lo has tenido lo tuyo también, Ignacio? Ya, yo no. Pero yo estaba tumbada. No, horrible. No quería tirar porque... No me gusta tirar la caza tumbada. No, pero bien, además es el primer día, tenemos tiempo, vamos a hacer las cosas bien. Y qué mejor, ¿no? ¿Eh? Hoy cenamos Rebeco, chaval. Qué bien. Prepara los fogones, tú, ¿eh? Otros cenarán chuletón, dicen. No. Bueno, tío, vamos a ver que esto está bueno, tío. ¿Y los chuletones? Día, chicos, estamos con muchas ganas. Vamos a intentar nuestra Rebeca, la mía y la de Ignacio. Me toca a mí, voy a intentarlo yo primero. Y a ver qué tal, nos toca volver a subir todo lo que bajamos ayer. Ya está haciendo el tonto, ¿ves? Es que no para. Pero bueno,
Vamos a volver a subir todo, vamos a hacerlo todo muy despacito, mirando muy bien y viendo a ver si vemos alguna Rebeca buena y ver si podemos hacerle una entrada bonita. Es complicado siempre, las distancias son largas, entonces no sabemos muy bien qué va a pasar. Así que gracias al guía Ramón, que espero que hagas bien su trabajo junto a sus donetes, consigamos nuestra Rebeca, porque tú siempre vas. Yo lo tengo claro, lo que tiene que ser claro son los indios. Vale, es nuestro turno. Nosotros también lo tenemos claro, así que a subir. Espero que no me defrauden. Patrocinan, donetes. Nada, estamos secando como podemos el rifle, limpiándolo un poco. Está recién limpio y ayer no llovió, pero bueno, se mojó mucho con las plantas. Y nada, y ahora estamos secándolo un poquito de cara a volver a subirlo. Donete con coffee. Porque lo coges con... Ok, guys, we are going to go to the top. Cállate. Vamos a dormir. Vamos a subir las tiendas. I was checking the area and I localized it. Localized it too. Buenos días, estamos ya en el punto medio donde localizar a los rebecos. De momento tranquilos, hemos visto un par al principio, pero no, ninguna cabrada. Hemos localizado un grupo de tres rebecos, hay mucha distancia y 1700 me marca los neumáticos. Entonces todavía no puedo valorarles. Vamos a intentar hacer una entrada. Se han echado, están en una zona de umbría. Y bueno, vamos a ver si hay alguna hembrita que se pueda tirar. Así que vamos para allá. ¡Tucate! Tranquilamente subamos y ahí está la laguna ahí arriba y de ahí subamos para allá. ¿Es que no subimos ya por aquí? Vale, eso lo voy a decir. Primera opción. Segunda, cambiar de cazadero y ir al valle al lado. Tercera, subir por ahí por ese valle, por arriba del todo y hasta arriba e ir asomándonos, a lo mejor intentar ver esa, intentar ver el volcado aquel y lo de allá. A partir de aquí lo que queráis hacer. Maravillas de la naturaleza. Aquí estamos, acabamos de coronar, que no es el top, estamos entre medias, ahora nos subiremos arriba para ya estar en lo más alto. ¿Pero por qué cazamos? Por estas cosas. Muerto pisado por peces de caballo.
esto en la montaña es muy común. Son superficies que la gente, pues cuando sube, van formando, pues para recordar que estuvieron aquí y dejar pues como su granito aquí puesto. Vamos a hacer lo mismo. Y se supone que si lo pones, vuelves. Ahí está. ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Para! Mala suerte. La tienes que colocar tú, Vamos a ver. El karma, es que yo creo mucho en el karma. Si no la coloco fijo, que luego me pasa algo malo y le echo culpa a esto, macho. Fijo, quiero más de esas cosas, tío. Trabaja. Ponla ahí. Ya no, está del otro lado, está del otro lado. Y ahora voy a poner aquí equilibrando la mía. ¡Eso! ¿Y lo he visto? Yo no sé si volverá. Bueno, tenemos dos rebecas ahí enfrente, justo en el... en la colina de enfrente, casi con el viso. Pueden ser las dos de antes que se hayan cruzado todo esto. No lo sabemos, ha pasado mucho rato, así que quién sabe. La idea sería acercarse unos 200 metros. Hay unas piedras que nos podrían tapar y ver qué hacemos. A ver si aguantan, no aguantan y nos dan oportunidad de tiro. Vamos a ver, vamos a valorarlas y decidimos. Chicos, 5 menos 20 de la tarde, estamos empezando a bajar, porque ahora las noches, bueno, anochece mucho antes, bueno, nos pide la noche bajando del monte. Pero nada, no hemos visto mucha caza, hemos visto un par de hembras de rebecas, nada más empezar el día, y las acabamos de volver al final, y es que no nos han dado opción, nos han visto a 600 metros, pero a vernos apenas, y ya han salido cingando. El día está muy extraño, no sé, pero bueno, así es la caza en abierto, y bueno, hay que saber disfrutar también de estos momentos. Así que bueno, mañana última intentona, vamos a cambiar de cazadero y ver si la suerte nos sonríe. Seguimos cazando. ¡Oso! ¡Qué nivel de improvisación! ¿Qué podía hacer? Lo mejor después de un día de pateada y de machacada es meter los pies en este agua que está... No sabría cómo explicarlo. Luis, acuérdate lo de Palencia. No, ¿de qué? De la roca. ¡Puta! ¡Puta, tío! ¡Dubai, tío! Estamos en invierno. Hay que aprovechar la naturaleza en todo su esplendor para cualquier situación. Ahora, mira, limpiando los platos. ¡Ay! ¡Hubiera quedado mágico! ¡Repetimos, toma! Hay que aprovechar la naturaleza en todo su esplendor para cualquier circunstancia como esta. Repetimos. Tú caes más gordita, tío, no tiene vuelo. Como podéis ver, chavales, la naturaleza sirve para todo. Aquí estamos limpiando nuestro platito con unas hojitas y con el agua. ¡Vamos! ¡Vamos, niño! Se enjuaga bien, se frota con las hojas. Y vais a ver el resultado. Ni con el Fairy. Oye, parece que una pizarra de agua, ¿eh? Joder, ha quedado mágico, tú. Buenos días por la mañana, tercer día. Buenos días por la mañana, tercer día.
Nos hemos cambiado de cazadero porque hacían una batida en donde íbamos a cazar hoy, al jabalí. Y nada, pues como podéis ver, ya hemos hecho unos zorros, a ver si hoy cumplimos. Está ahí Gonzalo preparado. Buenos días, chicos. Y nada, vamos a ver qué tal el sitio de hoy. De momento el día extraño. Bastante bien. Y las nubes se mueven muy rápido. Y se puede meter la niebla en cualquier momento. Como sean un poco de cotas bajas, se van a meter en nada. A lo mejor una hora no aparece nada, en dos no hace nada, pero en tres empiezan a entrar cabradas. Ahora tiene que estar calmado el viento, pero hay unos pedregales abajo muy buenos y a partir de ese corta para allá no da el viento porque viene de Asturias, León. Ahora, el viento viene así de cara, tío, tiene que estar cubierto. No, no, en el valle este de aquí. Pero están justo tocando con lo verde. Están en la U, sí. De lo verde arriba. Espérate. No sé. Acabamos de localizar un grupo de rebecos. Manda a más narices, pero justo donde estamos bajando le vemos arriba, ¿ves? Bueno, pero podemos irnos enfrente. Sí, 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 sí. Y ganarle. O a esa pedrera. A tiempo. Bueno, por fin, después de todo el día y de las condiciones más terribles, bueno, nos falta lluvia y nieve. Hay unos cuantos, hijos de puta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo están mirando. Arriba del todo esa roca, ¿les ves? No es más, ¿y las vas a tirar tú? Sí. Pues, ¿cuántos miles? Pues no es locura, siendo tú una puta cabra, mírame. Bajes por aquí literalmente. Vale. Y les tires desde allá. Venga, tú vale. Que vas como una cabrilla y a más de cobertura te voy cantando. Oye, vale, mira, aborta, venga. Se han levantado. Tal. Venga, pues les tiras desde aquí. Están tumbados. El de la derecha, por los cuernos, es una hembra. ¿Es una hembra? Y bonita, bastante bonita. Está a 409 metros, ¿eh? Un error es un ruido. Entonces, cuando estés allá abajo ya, mete bala. Mete seguro, con cuidado, pero con cuidado. Porque llegar ahí arriba y hacer el cla-cla es que hagan pum. Peca de ponerte más a la izquierda porque sí que es cierto. Claro, el ángulo. El ángulo. Nada, de ahí abajo ahí harán 150, 200 metros. 200. Se pueden pasar si quieres perder de corto. No vamos a hacer ruido porque hace ruido y eso. Haber jodido la única oportunidad. Nos hemos quedado aquí, tenemos dos rebecas enfrente. Ignacio se ha dado la vuelta a toda esta lomita para ver si se puede acercar, ganarle unos 100 metros, 150 porque están lejos y ver si le dan oportunidad de tiro. O sea, es una oportunidad buenísima, pero tiene que hacerlo ya porque están moscas las rebecas. Vamos a esperar, nosotros nos vamos a quedar aquí y a ver si hay suerte y lo hace bien Ignacio. Que antes nos miraban de frente, ahora están mirando completamente cruzado. Y es que el problema de este bicho es que como se cosque un segundo, hace pim, pam, y está muerto. Y lo malo que es que, bueno, a lo mejor desde ahí tiene más visibilidad, desde aquí al menos yo no le veo el cuerpo. Me alta su llamada. ¿Dónde coño está? ¿Pero por qué no
momento y ya la estamos grabando, hostias. Hola, sí. ¿Dónde está? ¿La quieres tirar, hostias? Sí, tira la hostia, la de atrás. La de la derecha, venga, la de la derecha. Está 300, Gonzalo, ¿qué hace? Pon la torreta 300. La torreta 300. Torreta 300. Venga, que te va a aguantar un plismo, Dubai. Atrás. Carga, carga, atrás. Súper atrás. Súper atrás. La, ya no la vemos, ¿eh? Pero si puedes, tírala. Atrás, tío. Roje, de roje. Sí, sí. De roje. Sí. Sí, sí. No sé, tío.